Una terminal es un dispositivo electrónico que se utiliza
Son más suscriptos.
que usuario pueda rellenar desde CMS a la velocidad central. Es decir, no mide cada pulsación completa, sino el conjunto de todo el teclado en la pantalla una vez que se pulsa totalmente. La diferencia entre terminales está en el juego de carácter empleados, los códigos de control de emplear, por ejemplo, para guardar la pantalla, y los diferentes códigos de la pantalla que se les proponen a cada teclado.
Bueno, hay varias categorías de sales. Pueden irse en cuatro categorías. Tipo gourmet, tipo uso AC, uso tradicional, histórica. Compatibles con Burchell. Está escrita por Steve Brook. No estaba en venta. Se estudió por primera vez en la versión 7 de Burchell. Por ejemplo, también Alchemy Shell se escribió como reemplazo a la Shell de Google. Bueno, es que a la Shell. La SHDFSD, NetBSD y sus derivados. Estamos en la ASH. Y se ha mejorado conforme a los cursos. También Burne Abaizel, el BAS, se escribió como parte del proyecto GNU para proveerlo de un superconjunto de funcionalidades con la serie Google. Suele ser la serie por defecto de la mayoría de las instituciones. Dorian Michel, el DAS, es un reemplazo moderno del ASH en Debian. ZSL, porque era como una más completa, es lo más importante que existe abarcar un superconjunto de SSH, ASH, BAS, PASH, ASH y TSPL. Compatibles con CSL está escrita por Victor, mientras estuvo en la Universidad de California, se distribuyó por primera vez con BTD y está también del TNX-XL. Hay otros como Fish, Munch, Zoiber, RDC. Luego están los 800 de conferencia para TED. Una serie de archivos de conferencia en un es importante para las diferentes dependencias de la serie. Esta muestra los archivos de conferencia en la serie. Esta tabla muestra los archivos de conferencia en la serie más populares. La explicación es que aquí que no significa que es el nombre del archivo en absoluto, que significa que el archivo siempre debe ser. Luego significa que el archivo es leído si la serie es una serie de sesión. Nlogin significa que el archivo SSH es una serie de sesión. Y el archivo es leído si es una serie de archivos. Y login significa que el archivo es leído si la serie es de sesión de archivo. Orígenes. Distribuida por una versión más basta 6 de Unix, de 1971 a 1975, es considerada muy rudimentaria por los estándares modernos y no se usa en sistemas superiores. Existen las formas de disponibles de la versión. PWBSL es una versión de SEL de Thomson, creada por UMSI y otros distribuidos en Unix. Distribuida por el programa Workbench en 1975. Seis no Unix. Dentro de los sistemas operativos Windows, el ANOVO son los programas Command CMD. Para sistemas operativos son Command CMD y PowerShell. La nomenclatura, pues, de consolas TDI, 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 Terminal, Monfin, Shell. Pocos términos usados en la computación han subido tantos avatares a lo largo del proceso técnico tan intensamente como el TPT. Históricamente, la consola de la terminal de datos es un tipo sustitutivo. Pero como estos aparatos ya no existen, la palabra pasó a utilizarse como sinónimo de plantilla de CD. La expresión consola se utiliza más comúnmente en los juegos de PC para referirse a la ventana donde se pueden ingresar comandos. Por otro lado, un emulador de terminal o TDI es un programa que permite editar aquellos grupos terminales para crear viejos a diversos servicios. Aunque hay gente bajo este tipo de formatos, ambos de estos programas son hiperterminal, Extend, PUTTI y SSH. Con el desarrollo de los Wii, los sistemas de ventanas proveen una clase de información para el texto. Para facilitar correctamente el programa se utiliza en Wii, con más comandos de Linux. Esta norma tanto es un SSH bajo
lo que supone. Tanto los programas de dos son ejecutados como son una hora de lo que es. Y lo que es que aún más. Algunos importantes programas como BAS actúan también como simuladores de terminales. De esta manera, las expresiones en un lado de texto como usuario de terminal acaban usándose en ocasiones como sinónimos. Es común mezclar estas cosas para referirse a un solo concepto, el sitio donde se puede usar la interfaz de tres de manera. Por ejemplo, si cortamos un teclado con PC y lo hacemos arrancar por Genium Linux en modo texto, la mayoría de usuarios ya que tiene una serie. Si esa serie se arranca en modo gráfico, el nombre de la pantalla se unirá a las formas en modo texto. Si se abre una ventana con el programa Expert, se llama el usuario. Si en esta consola usamos SH, SH y utilizamos a través la red de otro modo, diremos que es una terminal. En estos casos la paramos con una serie, digamos más, y la diferencia de funcionalidad son muy bajas. Bueno, y si queréis más información, lo tenéis en la Wikipedia. Esto es todo y.
siempre hay otras situaciones. Thank you.
Podemos para explicar para qué es este. Bueno, yo me presento, soy José Guillermo, soy tesorero de la asociación, miembro de la Junta Directiva ya desde hace unos cuantos años. Y bueno, además he también colaborado en CADE, pues haciendo, por ejemplo, algunas cosas de accesibilidad y también en la organización de varias carnes. Entonces, esto es un poco lo que había, digamos, la gente de CADE en España antes de que se fundase la asociación. El primer desarrollador que hubo se llamaba Antonio, no sé si está por aquí. Sí, sí. Parece que pero bueno, estuvo antes y por mañana. Luego, desde 1997 tenemos traducción en la de castellano. Luego vino el catalán, el gallego y ya. Y además, también ya junto de acá tenemos muchos más desarrolladores como Albert, Ana, que no está por aquí, y ahora tenemos nuestra propia Rafa, que andaba antes por ahí, Alex, que es nuestro actual presidente, Alex, y Pablo, sí, es. Vale, Pablo. Vale, sí, Pablo también es un desarrollador que por algún motivo no está en este estado, pero que sí que. Y bueno, entonces también antes de la función de la asociación, ya hubo otros momentos sobre KDE, como en el año 2005 hicimos la Academy, que es la reunión internacional de los alrededores sobre KDE. La primera Academy es que tuvo lugar en el año 2006 en Barcelona. En el año 2008 ocurrió una cosa y era que se intentó por fin fundar CADE España, pero fracasamos porque la burocracia no se nos va muy bien y no sé, los papeles que se entregaron, pues parece que había errores. Entonces, la fecha oficial de fundación fue en el año 2009 en el Gran Canaria. Entonces, bueno, ¿qué es la profesión? Estamos unidos con una asociación cultural, somos una asociación. Sin ánimo de lucro, es decir, todas las actividades que hacemos, las hacemos pues para la vida de la asociación, no para volvernos millonarios. Pues fundada en julio de 2009 en la Canaria, y actualmente contamos con 28 socios y además un socio. Y bueno, desde el año 2010 somos conjuntamente con KDV el representante oficial de la comunidad KDE en España. Somos la única asociación del mundo de mágica de V que está reconocida como representante de la comunidad canaria. Bueno, estos son nuestros objetivos. Principalmente un foco, digamos, es promovemos y la utilización y desarrollo de soporte en general y de carrera en particular. Además, les presentamos luego el resto de los objetivos, están un poco centrados en cada proceso, pues promover un poco el encuentro entre los diversos colaboradores, entre colaboradores con otros agentes, pueden ser usuarios, instituciones públicas, empresas, también pues promover las traducciones a las lenguas oficiales de España. Vale, ¿cuál es nuestra relación con KDV? O si no lo sabéis, KDV es una asociación que está registrada en Alemania, pero en un ámbito internacional y que representa a la comunidad de KDE. Pues principalmente nuestros objetivos son muy similares. Nosotros no somos independientes en cuanto a recursos, pero no somos una competencia porque no tendría sentido que lo fuésemos. Tenemos un acuerdo con KDE, por lo cual representamos a España. Vale, entonces, ¿cómo nos organizamos? Principalmente nos organizamos en grupos de trabajo. Y estos son los cuatro grupos de trabajo que están vigentes hoy en día. Como podéis ver, ninguno de los grupos es un grupo técnico, es decir, ninguno es un grupo de desarrollo ni de programación, ni siquiera un
pues nosotros colaboramos con ellos. Entonces, bueno, tenemos un grupo de academias, que el coordinador es Albert, un grupo de comunicación, que el coordinador es Baltasar. Tenemos ahí, organizamos luego también lo relacionado con esos barnitas, que puede ser, podemos ser el coordinador, el coordinador de SLEF, y bueno, tenemos también el grupo de universidades. Y bueno, ¿qué hemos conseguido? Y bueno, aquí vemos una transparencia vacía que podría haber gente pensado si nunca habíamos conseguido nada, que evidentemente no es así, simplemente es que a mí me gusta aquí un poco, pues, para ya iniciar un poco mejor, pues, eso que es lo que más o menos estamos haciendo. Entonces, Baltasar, pues bueno, eso tenía un proyecto que era el Carrero.
que era un proyecto muy bueno, y gracias a ese, gracias a que en plan entró en la asociación, pues ya pudo pasar también a otro nivel, ¿no? Ya a publicar una cuenta de Facebook, a publicar también en Twitter, a que cuando hubo un anuncio ahí importante ya contaron con el resto de la asociación para que el artículo salga perfecto, ¿no? Y entonces eso, yo creo que nuestro mayor logro no ha sido tanto, pues digamos, unir a los desarrolladores de la sino conseguir que gente que no es desarrolladora, que a lo mejor en un principio estaría en otro nivel de relación con la comunidad, a ser parte de la comunidad y a colaborar con nosotros y que nosotros colaboremos con ellos, consiguiendo muchos mejores resultados. Vale. Y bueno, quizás alguno, pues ahora que esto mola mi interesa entrar a formar parte de la asociación. Entonces, ¿cómo entrar a formar parte de la asociación? En este momento, bueno, para el ser socio de cada España hay que haber colaborado con cada. Pero bueno, no es necesario, por ejemplo, haber programado nada, porque si alguien se ha animado a traducir, si alguien se ha animado a hacer promoción, si alguien ha echado una mano en una gremies, o en una academia, o ha dado una charla aquí, o algo así, eso ya es colaborar con CAD. Ya. Ya serías una persona que incluye en nuestro sitio. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para entrar a formar parte de nuestro socio? Vale, según nuestros estatutos, para ser admitido como socio tienes que hablar con tu socio para que te proponga. Una vez te proponga, la candidatura tiene que tener el apoyo de dos socios para que luego lo discutamos todos los socios durante una semana y luego hagamos la votación durante el periodo de dos semanas. Vale, eso quizás no sea muy claro, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido que queremos simplificar el proceso para que, sobre todo, desde que dices que quieres ser socio hasta que eres socio no pase más. No sabemos muy bien cuál va a ser el nuevo proceso, pero sea como sea, sí que vamos a intentar que sea algo un poco más ágil que esto. No, yo creo que era. Esto es un poco como. Pero Pau no está ya sentado porque no lo hemos entrevistado. Recordando un poco cuando Pau hablaba de eso, de las metodologías clásicas que a veces. Vale, sí, esto quizás haya llegado un momento también de agilizar un poco para que si alguien se asocia no tenga que ser. Que no se haya olvidado de tener que ser socio cuando le llegue también de la bienvenida. Pero bueno, en cualquier caso, como había dicho, también es algo con un plan burocrático, como dije antes, la burocracia se usa un poco mal, se va a hacer. El cambio efectivo hasta dentro de unos meses no sería, pero bueno. Cualquier persona que haya colaborado con KDE, y entre aquí se comentó, hacer difusión de KDE ya es colaborar con KDE. O cualquier persona que haya colaborado con KDE, incluso si alguien también quiere empezar a colaborar, pero por lo menos no he encontrado con su hermano, ¿qué puedo hacer? Y seguro que no se puede hacer. Pero si alguien quiere colaborar con KDE, tiene que ser socio, ya que que viene a uno de los socios y ya le propondremos y tendremos todo este proceso. Sería una persona muy bienvenida en la asociación. Bueno, eso era principalmente lo que yo quería comentar. Y ahora, pues, cuando sea una pregunta. La recomendación en realidad, yo le puedo decir, ponte Google.
día empaquetado al terminar algo para que el cliente se pudiese iniciar en tarde, Ubuntu o la distribución que se considera todas las aplicaciones, pero no hacemos algo todos juntos, pues también pasa eso.
innovaciones de los efectos y las tonterías que no hacía que tanto, unos vídeos genéricos que son rápidos de 15 segundos, de 3 segundos, de cómo hacer las treverías, pues poner una colección de N vídeos de tal, y algunos cuando sea algo más complejo, pues, no más dos minutos que no lo van a ver, sino jugar así con tu flamante one-on-one ahí, con una sesión de meterlo en vida, que. Muchas gracias.